Y ya estamos en lo que es hojarasca, en la parte inferior izquierda del mapa, representando a Chaos Latin Gamer de México, Azul y Sergeles Jim Rising. Así es, así es, así es. Mientras que en la esquina superior derecha de hojarasca, rasca, encontramos de color rojo, sin equipo, ya por mucho, pero mucho tiempo, al jugador brasileño, Eric. Y bueno, Jaco, es un ser contra ser. Definitivamente Sí. un juego que se basa en el win micro de cada uno de los dos jugadores, que estoy seguro que lo deben tener al máximo. Y sobre todo la decisión que tomen, ¿no? Por el Zeta vs momento. Zeta es un matchup muy volátil, ¿cierto? En el Ajá. fondo nos pueden dar muchas ocasiones de Veilings contra Veilings y que las conexiones son críticas. Vamos a ver qué decisiones van a tomar los jugadores, pero en este momento estamos viendo a Eric con su Hatchery y tenemos mientras tanto al jugador Jim Rising con su pool. Sí, Jin Rising abriendo con la pool, que de todas maneras es mucho más seguro y también le va a favorecer a un posible ataque, una posible presión al inicio de la partida. Eric recién construyendo esa pool, Jin también recién construyendo esa hatch. Y bueno, por el momento Eric orientándose mucho más a lo que es el juego económico el día de hoy, al menos en este partido. Y Jin Rising va a alcanzar a escotear esto con su Overlord. Tenemos entonces la spawning pool de Eric que ya está a la mitad de construcción. Los Overlord que se comienzan a juntar en el medio del mapa, haciendo su respectivo scout ambos. A ver, la diferencia entre tener esta hatchery primero que la otra, bueno, están prácticamente casi al mismo tiempo. Era tener la pool antes y tener esa queen ya por salir, por un poco de economía. Así que en realidad es prácticamente nada la diferencia. Ambos van a jugar muy estándar por ahora. Esa spawning pool primero te ayuda a tener cualquier tipo de defensa contra alguna agresividad de tu oponente si es que llega a venir con unos cuantos links en el inicio de la partida. Mientras que salir con las Hatchery obviamente te da un poquito más de economía y tener esas dos queens en producción bastante rápido. Sí, es muy cierto. De todas maneras, Jim, yendo por esa Speedlink, yendo por esa Metabolic Boost en sus Zerlings, lo cual nos indica, en realidad nos deja las cosas muy en claro de que Jim va a buscar ese ataque, va a buscar fastidiar a su enemigo y si es que encuentra la oportunidad, terminar la partida con esas compresiones de Zerlings. Por otra parte, ya está la Queen en su natural. Llegan dos Zerlings a la base de Eric. No van a pasar, sin embargo, sí, sí va a lograr pasar uno. Va a lograr scoutear con lo que cuenta Eric. Y se va a dar cuenta de algo muy importante, Jim. Se va a dar cuenta que no hay extractores. No va a haber gas para Eric por bastante tiempo. Y esto creo que es una buena noticia para Jim, que en el momento ya tiene sus 100 de gas para probablemente una Veiling Nest. Exactamente, le va a decir, ok, puedo ir por este Veiling Nest si es que es mi opción y tratar de jugar un poquito agresivo. Conocemos a Jim, ya lo hemos visto hartas veces jugando y sabemos que tiene un muy buen manejo de unidades, así que esto va a estar interesante dependiendo de las decisiones del jugador de color azul. Mientras tanto, Eric recién termina los dos extractores en la natural, un extractor en camino en la base principal y ya terminando Jim Rising, la speed para los Zerlings. Sí, ya está a punto de finalizar. Son solamente 2 segundos. Y en cuestión de segundos está finalizada ese Metabolic Boost. Sin embargo, el conteo de Zerlings no es el que queremos ver por el momento. No es el número que tal vez esperábamos ver. Solamente son 2 Zerlings con Metabolic Boost los que van a ser enviados para scoutear nuevamente la base de Eric. Y bueno, yo creo que esto le ha ayudado bastante a Jim a que Eric empiece a gastar en bloquear, ¿no? En bloquear la entrada. De todas maneras, es un gasto necesario para los upgrades, necesario para contar con ese +1 de ataque probablemente y ese +1 de defensa. Pero obviamente Jim aprovechando la situación para tomar una tercera base. Fíjate que el scout de Jim se da cuenta que viene el Roach Warren en camino por parte de Eric. Se da cuenta cuál fue la estrategia del jugador de color rojo que no está buscando una tercera base y que en este momento no está sacando más drones. Está sacando unos cuantos Zerlings y seguramente guardando un poco de recursos. Vamos a ver si es que quiere sacar la speed de las Roaches e irse por una especie de push temprano. Sacando caparazón de nivel 1 el jugador de color rojo. Vamos a ver si viene el daño de rango o no. Mientras tanto, Jim Rising ya terminando la tercera base y sacando su Queen.
Sí. Y ahí están, Taurus. Ahí está, ya. Ahí está la Spider entonces para Eric, Jayco. Esa Spider que va a decir mucho en esta partida. Solamente son dos bases con las que va a contar Eric para la producción de la Spider, para la producción de las mutas. No sé qué tan bien le vaya, pero cuidado con las Queens porque pueden ser rápidamente encerradas por parte de los Earlings. Jim va a aprovechar esto, va a acabar con ese drone, va a evitar que sea construida esa tercera base. Y yo creo que estas Queens están fuera de posición, Jayco. Están muy, pero muy fuera de posición. Tranquilamente podrían ser víctimas de una emboscada completa, de una acorralada completa. Y es justamente lo que podemos ver en este momento. Sin embargo, no, los Earlings no van a dar con las Queens y una Spinecrawler los va a despedir completamente. Mira, la cantidad de Serlings que hay por Eric en este momento y en cualquier momento va a agregar Mutaliscos. Vamos a ver qué tal le va a salir esta combinación, ya que está sacando el más uno y uno, caparazón y daño por parte del jugador de color rojo y logra entrar Jim Rising. No ha visto la Spire aún, no ha visto la Spire y al parecer no va a lograr verla. Así que el scout de parte de Jim Rising no es tan efectivo, Antaurus. Mientras tanto, el scout de Eric, queremos ver qué visión tiene de su oponente. Sabe que hay una tercera base, la está viendo con el Overlord. Hay roaches por parte de Jim Rising, pero esas roaches no van a ser tan efectivas si es que viene una nube de mutaliscos más adelante. Y al parecer, el jugador de color azul, Jim Rising, no se ha dado cuenta de lo que trama Eric. Sí, no sabe para nada de lo que está tramando Eric. Y no hay Sporecrawlers, no hay Aerialist Den, no hay absolutamente nada para lidiar con las mutas más que las Queens. No estoy seguro de qué tan bien le vaya en este momento a Jim cuando obviamente logre ver el número de mutas que se avecina. Son 8 mutas, Jayco. 8 mutas las que van a participar en esto. Ya hay 6 en el campo de batalla, ya van a salir 4 más. Y yo creo que las cosas se le van a poner muy, pero muy complicadas al jugador de México. Mira, yo creo que lo que va a pasar a continuación es que si Jim Rising no se da cuenta de lo que viene, va a tener problemas. Pero si se da cuenta y que ahora los ve los mutaliscos porque están atacando un Overlord, va a tener que reaccionar. Y eso es lo que está haciendo en este momento. 2 Sporecrawler en su última base, otro más en su natural. Y viene Infestation Pit por parte del jugador Eric para prepararse y tener esos Infestor tal vez. O quién sabe, se podría ir por unos Swarmcos. Vamos a ver la decisión de Eric más adelante. Mientras tanto, sigue produciendo más roaches. Jim Rising, 11 en este momento. No sí, veo sí, un cambio. En la base principal, Jayco. En la base principal entra un buen número de Serlings a la base de Jim Rising. Se logra llevar las Queens. Se logra llevar un buen número de trabajadores. Y creo que ese ataque por parte de Eric coloca las cosas muy en claro. Por otra parte, en la natural de Eric llegan las roaches de Jim Rising, pero no van a hacer mucho porque hay una buena cantidad de mutas defendiendo esto. Sin embargo, Jim se logra llevar un buen conteo de trabajadores. De todas maneras, mira esto, son 122 supplies de Jim Rising contra 85 de Eric, son 58 trabajadores contra 24, logra limpiar el ataque de su base principal, ahora está limpiando el de la tercera base. De todas maneras, Eric queda muy, muy bajo en economía. Acuérdate que él estuvo en dos bases por más tiempo, la tercera base simplemente tiene 3 trabajadores y como dijimos, son 38 trabajadores contra 59 de Jim Rising. Y es cosa que él elija cambiar de composición y es lo que está haciendo en este momento, sacando el cubil de hidraliscos. Mezclando sí. Las roaches con hidraliscos, creo que Jim Rising va a estar en una muy, muy buena posición para continuar el juego. Sí, y en realidad Eric está prácticamente con las cosas muy, pero muy complicadas, ya que estos mutas son muchos, son bastantes mutas, lo suficiente como para acabar rápidamente con las Queens, como para acabar con las Sports, pero tiene que usarlos para defender, más no para buscar presiones, no, más no para arrasear a su enemigo, sino más bien tiene que utilizarlos para defender, ya que Jim, aprovechando la cantidad de Roach, continúa en un constante ataque a las bases de Eric. Va a la tercera. No busca acabar con ella, sino más bien busca hacer que los mutas persigan a las Roach. Exactamente. Y es justamente lo que le está ayudando a Jim a tener esa superioridad en esa partida. Quiere distraer a los mutaliscos. Quiere que los mutaliscos no sean efectivos más que para perseguir y atacar a estas Roaches, que luego van a ir recuperando vida lentamente, pero lo van a hacer. Un puñado más de roaches al natural que no son muy efectivos, eliminando unos cuantos Serlings, pero nuevamente va con las roaches a eliminar esta tercera y podría caer la Hatchery sin problemas, Centaurus, porque esto es lo que quería Jim Rising, dejar a su oponente en dos bases contra sus 3. Y la economía es de Jim Rising y la composición ahora con los hidraliscos va a cambiar bastante la historia del juego. Sí, la historia del juego va a ser totalmente cambiada el día de hoy.
Muchachos, porque Jim ya cuenta con el Burrow, ya cuenta con las Heralis Den, como bien decía Jaiko. Vamos a ver un buen número de Heralis en cualquier momento. Y obviamente las mutas ya no van a tener ese libre albedrío con el que están contando en esta partida. Hay una macro hatch para Jim, hay el más 2 de ataque de unidades de rango también para Jim, contra mutas que prácticamente cuentan con el 0 de defensa. No cuentan con el upgrade de defensa ni el upgrade de ataque, lo cual las coloca en una posición totalmente desfavorable a comparación de los Heralis por parte de Jim. Los Roach buscando daño, buscando daño económico en la base principal de Eric. Continúa reduciendo el número de drones. Continúa acabando con los Zerlings de Eric. Continúa teniendo la dominancia en la tierra. A pesar de que Eric cuenta con mutas. Es totalmente fuerte el ataque de Jim. Supply nuevamente el doble para el jugador de México. Y ahora ya hay una cantidad de Hydralis. En cualquier momento vamos a ver la acción, Jaiko. Tenemos 2 de upgrade y 1 de armadura para Jim Rising. Tenemos 1-1 para Eric. Tenemos el upgrade de los hidraliscos de rango. Y por supuesto la speed de la Roach. Y como bien decías tú, el Burrow. Se viene ahí la nube de mutaliscos persiguiendo a Jim Rising. Pero yo creo que esto es lo que quiere para entrar con los hidraliscos por otro lado. Y esto va a ser mucho daño el que va a causar Jim Rising si es que logra avanzar con estos hidraliscos mientras distrae a los mutas. Así que el juego estratégico de Jim Rising me gusta bastante, para ser honesto, Antaurus, porque es bien medido, es bien estratégico, es un ajedrez en este momento lo que está realizando el jugador de México. Sí. Vamos a ver lo que pasa. Por otra parte, Eric va a buscar el ataque en la natural de Jim Rising. Va a acabar con esa Roach Warren. Va a intentar acabar también con la Evo Chamber. Pero por otro lado, ya hay una cantidad abrumante de Roach y Hydras que van a llegar, chicos. Van a llegar. Están entrando. La masa de color azul es completamente grande. Acaban rápidamente con las Evos. Acaba rápidamente con la Roach Warren. Y en este momento va a entrar completamente. Por otra parte, Eric atacando en la base de Jim Rising. El Hydralis Den está bajo ataque. Empiezan a salir 3 ultraliscos para intentar defender. ¿Pero crees que sea suficiente contra esta gran masa de unidades por parte de Jim? ¿Crees que sea para suficiente, nada, Jacob? Antaurus, creo que la masa de Jim Rising ya no importa su economía. Sí, igual arriba en trabajadores. Ya no le importan los mutaliscos. No le importa su base. No le importa absolutamente nada a Jim Rising más que su oponente lance el GG en cualquier momento. Ya que Eric está en problemas, simplemente está main base trabajando, la tercera no puede hacer mucho con esa cantidad de drones. Y por supuesto no tiene estructuras, y ahí está, GG, el primer GG es para Jim Rising. ¿Qué podemos decir? A ver, creo que Jim tuvo la película bastante clara en la mayor parte del juego. Sí, no logró scoutear, y lo podemos ver en los gráficos del juego, que Eric en un momento empieza a ganar algo de protagonismo. Y eso fue cuando logra atacar un poco con los mutaliscos, cuando logra hacerle daño a las roaches con los mutaliscos, y él no estaba recibiendo daño. Pero cuando Jim Rising se da cuenta de esto, dice, ok, obviamente tengo que sacar mi cubil de hidraliscos y transicionar a algo para frenar a Eric. Y ahí es cuando Jim se prepara de una manera muy estratégica y dice, ok, es mejor perder unas cuantas roaches y mantener 3 bases, mantener mi economía y seguir droneando más que mi oponente. Sacrifico roaches, no me importa, la mando a la natural de mi oponente, elimino la tercera, no me importa perder roaches. Lo que me importa es prepararme para lo que viene después. Mantener una economía fuerte, una buena producción, transicionar y upgrades. Eso fue lo que hizo Jim Rising mientras sacrificaba un puñado de roaches. Y Eric, por otro lado, tenía sus mutaliscos defendiendo. Cuando los mutaliscos, ¿qué tienen que hacer? Harasear, scoutear, estar activos en el mapa. Y no lo pudo hacer Eric por el buen control de Jim Rising del juego. En cualquier momento, Antaurus, pasamos al segundo mapa, que al parecer es en estación habitable. Habitation State. Así que en cualquier momento ya estaríamos en eso para ir a este segundo match del mejor de 3. Sí, no escucho a Antaurus. Al parecer está moviendo la boca, ¿o no? Sí, acá estoy. Ahí está Antaurus. Recién ahora iba a hablar. Estaba por ahí que quería hablar, pero decía, bueno, que Jacob termine de hablar. Era mi super mega análisis. Sí, no, súper bueno. Y nada, vamos a ver ahora sí la segunda partida. Un ser contra ser que dice mucho. Dice... ¿Qué crees tú, Antaurus, que podría haber realizado Eric? Mira, la verdad, no, no, el resultado? No,
no pudo hacer mucho, no pudo hacer mucho durante la partida. Como bien hablamos, solamente falta Jayco dentro. Falta Jayco en la partida. Ajá, dentro de la partida. Y bueno, por otra parte, comentando un poco lo de la partida, vamos un poco a los mutas, ¿no? Como bien decías, mutas que su labor es hacer daño económico, su labor es fastidiar a su enemigo, su labor es probablemente hasta matar overlords. Pero en esta partida no podían hacer esto, no podían ni siquiera splitear algunos mutas, llevar pequeños grupos de mutas a la base de su enemigo y otros a tratar de defender. Nunca hubieron muchos tampoco, nunca hubieron muchos mutaliscos, que es lo importante. Hubo un tiempo en el que hubieron 16 mutas. ¿Qué pasó con esos 16 mutas? No, claro, ¿qué son esos 16 mutas contra prácticamente 40, 50 roach que están avanzando por todo el mapa? No les importa. No les importa, son como como honey badgers, si es que por ahí alguien sabe que es un honey badger. No sé si tú sabes lo que es un honey badger, Jake. No. No lo sabes. Bueno, ahí lo vemos, chicos, si es que ahí tienen el internet a la mano, vean que es un honey badger. Honey como miel y badger, como lo escuchan en inglés. Es un animal que no le importa nada, solo camina y camina y camina. Algo así fueron los roach en esta partida. Avanzaban y destruían todo lo que estaba a su paso. Así que, sin más que hablar, Jayco, vamos a ver Habitation Station desde arriba, gracias a nuestro señor director. Exactamente. Y bueno, chicos, en la esquina superior izquierda de Habitation Station encontramos de color azul al jugador de Caustatin Gamers de nacionalidad mexicana, más conocido como G-Rising. Exactamente, en la posición superior derecha del mapa, de color rojo, pero por un game, el Zerg Eric. Y bueno, Jayco, nuevamente este Zerg contra Zerg y con la Spawning Pool bastante rápida, al parecer. Yo lo que me pregunto es, ¿qué tal van a reaccionar? Y sí, Jim se nos va con un chizazo, al parecer. Esto va a estar interesante, al parecer. Jim quiere irse luego a acostar a comer o disfrutar de su viernes, estilo Major. 6 Zerlings en camino y el chizazo en la cara se le va a venir a Eric, que en este momento se fue por su Hatchery First. Esto es lo que no tiene que hacer un Zerg contra un Six Pool o un Ten. Sí, entre las 10 cosas que no debes de hacer como Zerg en una partida, en un mapa tan pequeño como lo que es Habitation Station, es construir una Fast Hatch, una expansión totalmente rápida. Porque ahora sí, los 6 Zerlings logran ser scouteados, Jayco, logran ser scouteados por parte de Eric. Pero, ¿cómo va a lidiar con esto? Su Spawning Pool está todavía a la mitad, la Hatch probablemente sea cancelada, y lo más seguro es que Jim en cierta parte ignore esta hatch y se dirija totalmente directamente a la principal e intentar hacer el daño económico que de todas maneras va a ayudarlo demasiado al jugador de México. Llegan los Zerlings entonces para intentar negar esta hatch, que esto le va a complicar bastante, para ser honesto, porque ¿cómo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Dime, Antaurus, por favor. Aparte de estar sacando estos primeros Zerlings y esta Queen, esta natural va a ser cancelada. ¡Cancela la base! Yo pensé que no le iba a cancelar. Te juro que pensé que le iba a dejar, pero no, la cancela al último segundo y va a entrar con todo. Jim Rising está enojado. Sabe que no se ha llevado ese 300 mineral con el que quería contar. Por otra parte, salen 6 Zerlings para el jugador de color rojo. Sin embargo, Jim no cree en nadie y va a continuar. Es todo un honey badger el jugador de México. Va a intentar acabar los drones de Eric, pero de todas maneras Eric defendiéndose muy bien, Jayco. Defendiéndose como podía en ese momento, después de perder una natural, tener que cancelarla. 26 supplies contra 21, 19 trabajadores contra 13, 3 trabajadores eliminados por parte de Jim Rising. Creo que está complicado en este momento Jim, porque ya no comenzó bien y
él ya tiene su natural casi por terminar, así que en este momento Jim Rising con una ventaja importante al comienzo del juego. No estoy seguro si tan importante, Jayco, ya que vemos que los minerales de Eric son sumamente, sumamente altos. Por ahí que puede restablecer su economía con la producción de drones. Acordemos también que la diferencia de drones no es lo más sofisticada en un ser contra ser, ya que en cuestión de segundos las larvas pueden hacer magia. Pero por otra parte van a llegar cuatro serlings que no creo que hagan mucho por su parte de Eric. Sin embargo, van a intentar hacer daño en la base principal, en la línea de minerales, pero no lo van a lograr. Van a terminar siendo presa fácil para los otros dos serlings de Jim Rising. Se vienen cuatro más, Jayco. Se vienen cuatro más serlings a la base de Jim Rising. Eric buscando... No daño. Creo que esto sea bueno. No es bueno andar con estos cuatro serlings. Está simplemente perdiendo unidades en este momento, Eric. Tratando de... Está tomando decisiones apresuradas, en mi opinión. Exactamente. Y, no sé, a ver, fue mining time perdido por parte de Eric. Fue perder drones. Cada segundo cuenta en StarCraft 2. Y mira, hay un total de tres queens por parte de Jim Rising. Viene otra más en camino, sacando dos extractores en la main base y uno en la natural. Mientras tanto, Eric sacando dos en la natural y nada en la main base. Vamos a ver cómo avanza el juego, porque a pesar de esas pequeñas diferencias, logran marcar cómo entran los jugadores al mid game. Logran marcar que un jugador tiene un upgrade primero que otro, una estructura primero que otro. Y ahí vienen dos Evo Chamber por parte de Jim Rising para comenzar sus upgrades. Sí, Eiko. Sí. Y me preocupa mucho Eric en este momento. Me preocupa mucho. Ya está la doble Evo Chamber, como bien decíamos. Jim Rising definitivamente va a contar con esa superioridad de upgrades que... Es más que cierto que le coloca las cosas muy complicadas a Eric. Ya está totalmente bloqueada la base, no va a pasar ningún Serling y los Roach van a tener que acabar con las Evos antes de hacer daño. El más uno de ataque para las unidades de rango, como las missile attacks. Y me recuerda mucho a la partida anterior, solamente que con algunos cambios ligeros, Jayco. Me recuerda mucho esa cantidad abrumante de Roach con la que contó el jugador de México en la partida anterior. Probablemente lo volvamos a ver. Probablemente. Las dos Roach Warren para cada jugador ya terminando. Lair en camino para ambos al mismo tiempo prácticamente. Upgrade para Jim Rising, uno de daño de rango y uno de caparazón. Tenemos a Eric sacando el uno de rango en este momento. Se viene un Roach contra Roach. Y ahí es lo que estábamos hablando, mira. Jim Rising ganó por unos cuantos segundos, donde terminó su Roach Warren primero y donde sus Roaches ya están por salir, ¿cierto? Entonces, sí. Obviamente, va a tener ese ataque antes que su oponente, acompañado también de upgrades antes que su oponente. Así que Esto va a estar interesante. Vamos a ver cómo lo va a enfrentar Jim Rising, que podría ir hasta con unas cuantas queens si es que se pone a spreadear más ese creep. Pero lo más seguro es que avance y quiera mover el creep hacia la nueva base que está sacando los minerales dorados. Sí, definitivamente Jim va a contar con la superioridad de número de Roach. Es más que obvio ya a la altura de la partida. Son 10 Roach ya en el mapa, 6 siendo producidos, 7 para Eric. Entonces Jim va a contar con esa cantidad de Roach superior en el juego. Aparte va a contar con los upgrades antes que su enemigo, lo cual lo va a favorecer mucho, pero mucho durante los engage. La celda de ataque siendo controlada por parte de Eric, va a lograr ver los Roach que están siendo enviados a la base del jugador de color rojo. Sin embargo, esta tercera me parece que está muy vulnerable si es que Jim diera con la base. Me parece que Jim podría llevarse a esa tercera base de Eric tranquilamente con el número de Roach con el que cuenta. O también hacer lo que está haciendo, que es el daño directo para la natural. Vemos entonces que se viene el enfrentamiento de Roaches contra Roaches. Hay unas cuantas queens apoyando al jugador de color rojo, Eric. Un Focus Fire al parecer a la Queen para que no siga con esos Transfuse. Lo logra eliminar una de ellas. Y la superioridad en Supply set de Jim Rising en este momento 98 contra 74. Army Supply 48 contra 30. Upgrade para Jim Rising. Aún no terminan los upgrades de Eric, a punto de terminar. Pero todos los segundos cuentan, como ya lo decíamos. Y es Jim Rising quien está tomando el protagonismo en este momento. Entrando ya en la base natural de su oponente. Donde van a terminar los upgrades de Eric. Y va a ser un poco más parejo este combate. Sí, lo más seguro es que se empareje mucho el combate cuando este más uno de ataque también sea finalizado por parte de Eric.
ese más uno y más uno de defensa. Y lo que me gusta, Jacob, lo que me gusta mucho es que los dos empiezan el mismo upgrade al mismo tiempo. Los dos empiezan el más dos de ataque al mismo tiempo. Acordémonos que Eric va a contar con la postura de defensor, que de todas maneras le va a favorecer a la hora de los engage durante las peleas. Pero por otra parte, Jin nuevamente con ese número superior de trabajadores, de roach, hasta de las mismas queens. Entonces, eso puede ser un factor que decida mucho la partida, ¿no? En este momento tenemos 26 roaches Antaurus contra 15 de Eric. Upgrades son lo mismo para ambos jugadores, como bien decías tú. Y se nos viene un nuevo enfrentamiento. Hay un Spinecrawler que es focuseado rápidamente por Jim Rising. Vamos a ver las roaches como caen para ambos jugadores. 21 contra 10. Llegan los reinforcements del jugador de México rápidamente hacia la natural de Eric. Vemos que va a entrar simplemente, podría ir por los upgrades, podría ir por la hat zero, simplemente por los drones. Al parecer no van a salir aún las roaches. Sí, Eric produciendo 10 roaches que van a venir a ayudar. Pero rápidamente Jim Rising no pierde el tiempo posicionándose muy bien en la rampa, de tal manera de mitigar un poco el daño de Eric. Excelente por Jim Rising, que ya tiene el doble de supplies que su oponente. Sí, en realidad Jim Rising ya está muy arriba, chicos, el supply nos dice todo. Y en cuestión de segundos, GG para el jugador de México, que avanza a la siguiente ronda. Jayco, 2-0, muy contundente en realidad, bien jugado por parte de Jim Rising. Full Roach castiga entonces a su oponente de Brasil.